Alright, you two, what's going on, you two? What's going on, you two? It's your boy, Ochoa Trainer here, one of the greatest of all time. So, mi segunda rutina de piernas, hoy vamos a trabajar bastante femoral, glúteo, sin dejar por fuera uno o quizás dos ejercicios para el cuadro, ¿ok? Porque ya le metimos duro a la primera rutina de cuádriceps. So, así les recomiendo que trabajen. Su segunda rutina de piernas de la semana, vamos con bastante femoral y glúteo. So, voy a comenzar en esta máquina, curl femoral sentado. Brutal, me gusta muchísimo. Ya saben ustedes, ya les he explicado que es por la posición y muchas otras cosas más. Entonces, ustedes se van a preguntar, y hey, este brother se metió a la máquina de un solo, lo calentó, ¿tiene? So, vamos a hacer unas 3 series de warm up, ¿okay? 3 series de calentamiento, ok. Y así les recomiendo que ustedes, en el dado caso de que digamos ustedes no saben con qué comenzar para calentar el femoral, ok, comencemos en la máquina de un solo y vamos a hacer unas 3-4 series de calentamiento, ok. Posterior a eso, entonces sí, cuando ya viene el trabajo fuerte. So, ahorita voy a hacer 3 series de 20 repeticiones, no sé cuántas llevo, pero voy a hacer 3 series de 20. Luego de esto, voy a comenzar ya mi trabajo duro. Ahora, les explico algo. En cada serie de calentamiento, ustedes perfectamente pueden subir un poquito más de peso, ¿me entienden lo que les digo? Por ejemplo, voy a hacer una plaquita más. Realicemos 20 y así de esa manera voy activando muchísimo más el femoral. ¿Eh? ¡Ah! ¡Yes! ¡Yes! ¡Emma! Cuatro. Es que lo que pasa es que hice la primera serie seguida y lo deshacé, entonces ya como que está fatigado. ¿Entiendes lo que les digo? Ahora, por otro lado, aquí no nos podemos pasar con el calentamiento, ¿ok? El objetivo es activar un poquito el femoral, pero no reventarlo demasiado, ¿ok? So, me voy a salir un poquito porque estar en esa posición como que el estresa bastante el femoral, ¿ok? So, voy a hacer 1 o 2 series más de esto y después de ahí les explico qué voy a hacer para reventar el femoral. Así que antes de todo, dejen su like, dejen su comentario, dejen su apoyo al canal, ayúdenme a compartir el video, compartárselo a su brother, ayúdenme con eso, aunque solo le den compartir y ya, ya es lo que les digo, si no ven el video, pues ustedes se pierden esta rutina que son buenísimas, son rutinas reales, verdaderas, que funcionan. Ya buenos resultados. Y si están entrenando conmigo, pues espero que obtengan buenos resultados. Acuérdense que tienen que comer bastante, tienen que dormir riquísimo, eviten mucho el estrés. Ustedes saben que el trabajo y toda esa vuelta. Ya entrenemos ahí. Y cuando vengamos aquí, yo les doy un consejo: cuando vengamos aquí al gimnasio, entrenemos, disfrutemos del entrenamiento, hagamos de esto un estilo de vida, un hobby, el hobby perfecto que nos va a dar un montón de beneficios. Entonces, es mucho bla bla. Quédense hasta el final del video, miren todo el video. Si yo les aburro con lo que hago, pues miren, hagan algo. Abren el video, se van a cocinar o se van a hacer otra cosa, dejan abierto el video ahí. Pero vean todo el video, eso me ayuda bastante. Así que vamos pues. Alright, so, ahora sí, estamos ready ya, creo que ya estamos empezando como a entrar en calor, ¿saben lo que les digo? Entonces, vamos a, ok,
So, nos fuimos, pues. Vamos a pegarle. So, ¿qué cosa es lo que voy a hacer aquí? Vea, vamos a trabajar. Yo les recomiendo que trabajen con tres pesos diferentes. Vamos a ir ascendente, ascendente, es decir, subiendo peso. Vamos a hacer 15, 12 y 10, ¿ok? Tres pesos subiendo peso. Ustedes manejen su peso, pues, por eso la técnica va a ser esa, técnica ascendente, 15, 12 y 10, ¿ok? Yo voy a comenzar aquí esta primera serie con 10 plaquitas para ver cómo nos va, ¿ok? Son 15 las que voy a hacer. Ojo a eso, 15, 12 y 10, 3 pesos diferentes, subiendo peso. Esa es la técnica en este primer ejercicio. Practíquenla de esa manera y me comentan qué tal les va. ¿Eh? 15, yo creo que para la otra vuelta bien comienzo con más, ¿okay? Pero ojo, no se confíen en eso o en decir no, la otra comienzo con más, porque falta más trabajo. Ya cuando está fatigado el músculo es cuando empieza a doler. Hay veces nos sentimos con esa confianza y no terminamos la serie porque a medio camino nos quedamos atascados. ¿Entiendes lo que les digo? Entonces hay que probar primero si terminamos toda la serie. Voy 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es lo que yo les digo, Al comenzar con el primer peso, me sentía con esa confianza. Incluso hasta les dije, regresaba el video, les dije que posiblemente la otra comenzaba con más peso, pero veo que no. Veo que escogí un buen peso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya ahorita siento la activación brutal. Siento la activación brutal. ¿Ya me entiendes? Y todavía me falta un peso más. Vamos a ver. Ahí solo son 10. Lo bueno es que mientras en cada subida voy bajando repeticiones porque si no, me muere. So, voy por 10. Te lo voy a decir algo. He estado aplicando la técnica de este brother de Nick Walker. ¿Cuál es la técnica que utiliza este brother de Nick Walker? Que de paso, ya les voy a comentar qué onda con este brother. Qué lástima, sinceramente. Pero miren, la técnica que utiliza este brother, Nick Walker, para que se lo voy a dejar, un brother monstruo. La técnica de ese brother es que cada repetición, cada movimiento excéntrico y cada movimiento concéntrico lo realiza súper lento. Súper lento. Por eso, cuando llegamos 8 o 10 sentimos de trabajo brutal. No es lo mismo hacer 20 rápido que hacer 10 súper lento. Es brutal. Así trabaja este brother. Ahora bien, qué lástima le digo a este brother porque, miren, hoy 2 de noviembre comienza el Mister Olympia y este brother se lesiona. Sinceramente, wow. Qué lástima porque este brother llevaba una condición brutal, brutal. Y el brother se lesionó el femoral. Ahí está el video, en YouTube, no sé dónde está, pero chéquenselo ahí. Qué lástima que ese brother se haya lesionado, porque ese brother era uno de mis favoritos, de hecho. Era uno de mis favoritos a ganar el Olympia esta vez. Yo creo que bien le pegaba en la nariz a Derek Lunsford o a Hal Schuper. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, lástima por ese brother. Y quién sabe cuánto tiempo va a estar, ¿me entienden? Es una lesión bien grave. Que quién sabe cuánto tiempo va a estar este brother ahí descansando. Ahora,
lo importante de hecho es la recuperación, pero lo más importante es el miedito que le queda, brother. Es un miedo que le va a quedar cuando quiere entrenar femoral a esa intensidad, a ese nivel, a volverse a romper el músculo, ya no queda igual, jamás. Por eso, yo les digo a ustedes, entrenen con calma, entrenen con inteligencia. Para los que no somos competidores profesionales, entrenemos al suave, con peso exigente, de manera que podamos mejorar nuestro rendimiento, pero no a la locura, no a la locura. El músculo se lo siente, ¿entienden lo que les digo? Entonces, alright. So, ahora vamos a hacer un poquito de abductor, ok, voy a trabajar un poquito el glúteo, ok. Ahora, yo no es que quiera tener el gran culazo o el culote, ¿no entiendes? Simplemente tener un glúteo formadito, fuerte, sólido, ¿entienden lo que les digo? Entonces, la técnica que voy a hacer aquí es, voy a ir subiendo peso gradualmente, ok, voy a hacer 4 vueltas, 4 series. La primera serie va de 25 repeticiones, segunda serie va de 20, tercera serie va de 15 y cuarta serie va de 15, ok. Entonces, no me digas, ya me imaginé y duele porque duele. Ahora, ¿con cuánto peso? Yo voy a comenzar 6, 7, 8 y 9. Ok, 6, 7, 8 y 9 en placas y repeticiones voy a hacer 25, 20, 15 y 15. Ok, brutal, un glúteo bien formadito, bonito. Y coméntenme si me están trabajando glúteo. Y chicas, la chica que me sigue, coméntenme qué tan atractivo es que un hombre tenga unos glúteos formaditos. Si es feo que tenga unos glúteos formaditos. O si es bonito que tenga unos glúteos formaditos, ¿ok? So, nos fuimos entonces. Yo voy a hacer 25 repeticiones. Ahora, yo les voy a explicar algo. Si mientras estoy realizando mis 25 repeticiones, yo siento que no puedo, me puedo parar unos 5 o 10 segundos y continuar, ¿ok? Las reglas son 25. ¿Cómo? Como sea. Siempre y cuando no descansemos mucho. 9, 10, ay, 15, ok, ya tiré 15, ¿cuántas me falta? 10, ya, ahorita en estas 10 puede hacer 5 y 5, ya, el objetivo son 25. Me faltan cuatro. Hay que terminar. Una más. Por el honor. Bien, ok. Tenemos la primera serie terminada. Hermosa. Se siente el trabajo. Tiempo de descanso. En tiempo de descanso vamos a descansar un minutito en el que tenemos que esperar que llegue sangre al músculo, ¿entiendes? Que llegue nutrientes, que llegue oxígeno, que las células se hipertrofien, ¿entiendes? Ya hipertrofiados, que era romper los músculos para que después, con una buena dieta, una buena comidita, pongamos tuane. So, voy a descansar mi minutito al suave, ¿sabes? Alright. So, nos vamos. Tercer ejercicio. Vamos a hacer curl acostado. Ok, básico, muy básico. Uno de los ejercicios super básicos que no pueden faltar en una rutina de ejercicio moral. Ahora bien, ¿qué técnica voy a utilizar aquí? Fíjense bien a lo que les voy a decir. Aquí lo que voy a realizar es que voy a trabajar con un solo peso y voy a realizar 12 repeticiones. Ahora bien, ese peso que voy a escoger y que ustedes van a escoger tiene que ser un peso exigente, ¿ok?
que no les permita sacar más de 5 repeticiones, y ustedes van a decir, y entonces, ¿cómo voy a llegar a las 12? Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hackear nuestro cerebro y vamos a hacer 3, 3, 3 y 3. ¿Me entienden lo que les digo? De 3 en 3. Ahora, cada vez que yo haga 3, voy a descansar 5 segundos, ¿ok? Y de esa forma nosotros vamos a completar las 12 repeticiones. Practíquenlo de esta manera y me van a contar cómo se les inflaman los femorales. ¡Bruta! Entonces, yo voy a comenzar con 8 plaquitas. 8 plaquitas. Ya saben lo que les digo, voy a hacer 3, descanso, 3, descanso, 3. Ese descanso es importante, ¿ok? Descanso de 3 a 5 segundos, no más. Considero que no más está bien, está perfecto, ¿ok? Entonces, de 3 en 3. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Entienden lo que les digo? Se siente la activación brutal. Ahora bien, digo yo, hombre, voy a hacer 12 fácil y voy a subir una más, ¿no? Es consideración de ustedes, al igual que consideración mía, subir o no. Pero ustedes, como les digo, desde el principio escojan un peso que sea brutal, ¿ok? So, de eso aquí no hay nada mucho que explicar. De eso voy a hacer mis 4 vueltas y me paso al siguiente ejercicio. Dejen su like, su comentario, suscríbanse, ayúdenme a compartir el video. Ay. El siguiente ejercicio que voy a realizar es un ejercicio que realicé en la rutina anterior de pierna. O sea, lo voy a retomar en esta rutina porque yo considero que es un ejercicio súper compuesto y súper brutal. Sentí que me llegó brutal, ¿ok? Ahora, en esta ocasión no lo voy a trabajar solo con una mancuerna. Aquí tengo las dos, voy a trabajar con las dos para meter un poquito más de poder. ¿Saben lo que les digo? ¿Ok? Les decía, ya hice dos de femorales, uno de glúteo. Y con eso pues suficiente para trabajar un poquito de glúteo y el femoral. Ahora voy a trabajar este para este, de hecho trabajo un poquito también glúteo y un poquito el cuádriceps. Voy a hacer este y extensiones, suficiente. Y al finalizar uno para pantorrilla. Con esa rutina, déjenme decirles, brutal. Nos fuimos entonces. Voy a hacer 8 repeticiones porque está pesada. Ya lo sentí. Me puse en fajón porque para no fatigar tanto la espalda baja. Oh, perfecto. No creo, está brutal. Está brutal. 8 repeticiones, pero con esas 8 ya garantizado. Nos fuimos. Por o no. One more. Brutal. Brutal. Aquí no hay nada que explicar mucho. Voy a hacerme 4 vueltas. Y me paso al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio de tensión. Thank you.
All right. Último ejercicio, como les decía, dos de femoral, uno de glúteo y dos de cuádriceps, ok. Esta rutina está buena, buenísima, ok. Hay poco cansancio, buena activación de músculo, y eso representa poco desgaste calórico, poco desgaste de energía, y optimizando, ya saben ustedes, la energía, una buena comida y vamos para arriba, ok. Esta rutina buenísima, ok. Entonces, último ejercicio de tensiones. Aquí voy a hacer 8, 7 y 6. ¿Ok? Con el mismo peso no voy a subir. Mismo peso. Cojan un buen peso ustedes y van a realizar 8 repeticiones primero. Descansan 5 segundos, realizan 7. Descansan 5 segundos, realizan 6. ¿Ok? Una rutina una serie difícil que duele. Okay, pero lo importante es que activemos bien bien el cuádriceps, ¿ok? Porque es el último. Okay, entonces vamos, 8, facilito, súper fácil, va. Ocho, descansamos 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues 7. Perfecto, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy 6. Perfecto. So, aquí también no hay mucho que explicar, ¿ok? Simplemente después de hacer la serie van a sentir cómo se les inflaman los quads, ¿ok? Voy a hacer 4 series. Aquí termino mi rutina y después voy a hacer uno para las pantorrillas, ok, no hay que dejarlas de fuera. Por último les invito a que dejen su like, su comentario, y que si practican esta rutina pues me comentan qué tal les va y que me ayuden a compartir el video, ok. Sigan entrenando conmigo, ya saben, Ochoa Trainer, one of the greatest of all time. Alright, so les dije que el último ejercicio era unas elevaciones para pantorrilla, ok. So, lo voy a realizar en esta máquina, que es una prensa horizontal. Ustedes lo pueden realizar en la máquina Smith, en la libre, con mancuerna, en la prensa 45 grados, en cualquier máquina, ok. Lo importante es realizar la buena ejecución para activar de buena manera la pantorrilla, ok. So, ¿qué es lo que voy a realizar? 4 series de 20 repeticiones solamente, con un máximo peso posible. Adiós. Okay. Si ese ardorcito no llega con 20, vamos con 25. ¿Entienden lo que les digo? Tiene que haber un ardorcito violento, brutal. So, y no hay que explicar mucho, solo es importantísimo mantener la rodilla bastante recta y realizar la buena ejecución con las pantorrillas, ¿ok? La elevación. Esa es toda la rutina. Dejen su like, su comentario, nos vemos en otra, ¿saben? Ochoa Trainer, en la casa.